Muy buenas noches, un martes más, aquí estamos, una hora para hablar de fútbol, vía gol, bienvenidos y bienvenidos todo el mundo para hablar del Celta, para hablar del Depor, para hablar todo lo que está sucediendo, lo que nos importa aquí. Luego voy a darle paso a los colaboradores, como siempre, ya sabéis cómo funciona el programa, pero antes tenemos a Carla, porque tenemos las redes sociales que tenemos que ponerlas a top. Estamos aquí ya en las redes sociales preguntando qué beneficios puede sacar el Celta en el Camp Nou. Yo no sé cómo lo veis vosotros, chicos. ¿Dónde estamos? Eso sí, en el Facebook, en el Estamos Twitter. En el Facebook de Vía Televisión con el hashtag ViaGol y en el Twitter también con el hashtag ViaGol. Pueden hablarnos en el chat, pueden tuitear, pueden hablar con nosotros de todas las maneras posibles. La pregunta de hoy es si el Celta puede hacer algo en el Camp Nou el sábado que viene a las 8 de la tarde. Bueno, Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Otro martes aquí estamos, Víctor Bello. Hola, ¿qué tal? ¿Todo? ¿Repites, David? Hola, buenas noches. Viniste la primera vez, te estrenaste con nosotros y hoy repites. Bueno, a ver si sale también como la primera. La novedad hoy es Pablo Couto. Hola, buenas noches. Te voy a poner apuntado por aquí, coach, psicólogo deportivo, ¿eso qué es? Psicología deportiva, motivar a todos los jugadores y intentar sacar el mejor rendimiento posible de cada uno de ellos. ¿A todos algún jugador que se pueda decir que estés trabajando con él? Estoy ahora mismo a nivel personal con algunos de jugadores del Celta B que tengo a mi cargo como monitor en la residencia del Marcote y bueno, estamos trabajando con algunos y bueno, se portan bien. Muy bien, muy bien. No tengo ninguna queja, ninguna queja. Hay futuro, ¿no? Hay mucho futuro en el Celta. Después hablamos un poquito del Celta B, pero bueno, ¿qué ha pasado el fin de semana? Gustavo, ¿viste el partido, por supuesto? Sí. 3-0. A priori parece fácil. Sí, a priori, bueno, lo comentábamos el pasado martes, ¿no? Que no sé si exactamente en estos términos, pero que el Celta, si todo transcurría normal, estaba por lo menos 2 goles por encima del Levante, ¿no? Creo que en el partido se demostró, cuando el Celta apretó un poquito la diferencia fue abismal. Quizá la primera parte fue un poquito sosa, más un poco de hastío, el Celta consiguió su gol, no digamos de forma fácil, pero no le costó mucho cuando le puso una marchita más en la segunda parte, también beneficiado porque Levante tenía que salir a buscar el resultado, pues las diferencias fueron grandes y creo que justo el resultado. Víctor, decías antes que coincidías con él que el partido un poquito soso. Un poco bastante soso, un poco aburrido el partido, estuvimos en el campo, ¿verdad? Y bueno, y era un partido, yo lo patrociné hace, y lo voy a decir de vuelta, hasta el Valencia tenemos un buen calendario. El escollo Barcelona es la que viene, pero después hasta el Valencia, que venga aquí a Balaídos, un muy buen calendario para que el Celta esté ahí arriba como estamos teniendo en estos momentos. Sí, volviendo al partido, es cierto lo que ellos dicen, el partido fue sencillo, sobre todo porque el Celta sin exprimirse demasiado logró ponerse por delante y ponerse por delante pronto, tirando por borda todo lo que había preparado solamente Lucas Alcaraz en los 3 días que había estado entrenando. Levante ya cuando quiso en la segunda parte poner un poquito más de su parte, logró el efecto contrario. En vez de empatar, espabiló un poquito al Celta con ese balón al larguero y ya a partir de ahí, aún por encima, casi jugando con uno menos, porque tenía un par de jugadores tocados, pues el Celta lo remató. La Ribey, 2 goles, en Balaídos siempre marca. No se puede decir más, o sea, sus estadísticas lo dicen todo. Es el goleador del Celta en este momento. 5 partidos en casa, 6 goles. Con el Rayo también marcó la temporada pasada en Balaídos. Nolito, 6 él. Yo creo que tenemos un buen 9 para este año. Superando el récord de Gudel. Sí, que hacía declaraciones de que lo iba a celebrar, de que iba a meter con Gudel. Bueno, no sé si te comenté que estuvimos en Balaídos. No sé si quieres darle paso a eso. Le damos paso ya. Es que Carla va a coger el protagonismo total en el programa. No sé, a mí me da un poquito de miedo. Carla, ¿tú estás preparada? Yo estoy preparadísima. El sábado. ¿Cuándo fue el partido? El viernes. El viernes. Ya estoy yo pensando en el partido que viene. El viernes, una cámara de Vía Televisión, de Vía Gol, se desplazaba a Balaídos, a los exteriores, una hora antes estuvisteis. Sí, con Carla. Víctor, estuvo Carla. Y Alberto, el cámara. Y Alberto, el cámara. Bueno, Carla. Y la pasamos genial, ¿eh? La verdad, la pasamos genial. ¿O no, Carla? La pasamos muy bien. Ojalá fueran todos así. Ojalá. Y nos invitaban a todos. Que coincidisteis con gente que está aquí. Sí. Como David, también con Javi. La verdad que fue increíble. La verdad que el anticipo del partido se vive mucho en Balaídos.
por todos los alrededores, por todos los bares, por todo. La gente muy alegre, entusiasmada, espectacular. La verdad, Carla, ¿o no? Espectacular lo que vivimos. La verdad es que sí, un ambiente muy especial, muy animado y bueno, creo que aunque no te guste el fútbol, la previa te tiene que encantar. Sí. La gente nos ve, si en algo. Sí, bastante. Nos vean en casa. Bueno, a ver si lo vemos. Pues no sé si tenemos el vídeo preparado para poder verlo. Me he venido a Balaídos para vivir el Celta en plena fiesta. ¿Con quién? Con las peñas. Ellos son los mejores que nos pueden comentar cómo son los partidos día a día y cómo los viven. Vamos a preguntarles. Nos encontramos en el bar Sobran los Motivos, el sitio de reunión de la peña y Hermandiños. Y cómo no, aquí tenemos al patrón. Es imprescindible parar aquí antes de cualquier partido, ¿verdad? De cualquier partido. Aquí estamos siempre dispuestos a servir. Preguntamos por aquí, ¿qué es lo imprescindible en una previa del Celta? Estrella Galicia. La cerveza, siempre, cómo no. El mejor jugador del Celta. ¿Nos arriesgamos? Para mí, en estos momentos... Nolito, sin duda, para mí. O mejor Dani Abalo, pero ya no está en el Celta. Tan ahora es difícil quedar segundo, pero Fabián Orellana... Por ahora Nolito, que es el que está desequilibrando más y donde está más confianza la afición. Hombre, ahora es Nolito, claramente. Nolito, sin lugar a dudas, se merece ir a la selección y yo creo que va a ir. Bueno, nos encontramos en la guarida de comando, aquí con nuestro colaborador David. Y bueno, ¿cómo estamos viviendo esta previa al partido? Pues nada, esperando con ansiedad que empiece el partido, con ganas de llevarnos los tres puntos y de ver al Celta que haga un gran partido. Con nuestros colaboradores de las peñas del Celta y nos encontramos aquí con Javi, nada más y nada menos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ganar hoy. A ganar. ¿Qué hacemos con Orellana? Con Orellana ya está Santimina, cantera, club de cantera y Santimina, Pablo Hernández por dentro. Bueno, y por aquí, ¿qué opinamos de Orellana? Que es una baja muy importante y confiemos en lo que ha inventado Berizzo, que además juega Pablo Hernández, que es una grata sorpresa porque con lo bien que le hizo Alex López la semana pasada, apuesta por el Tucu. Esperemos que funcione porque los dos pivotes que mete Levante son duros de roer. Mira la afición cómo está. Bueno, vemos que la previa para las peñas es algo indispensable. Hombre, necesario. Una buena estrella, como siempre decimos, y a disfrutar del partido. Bueno, pues con gente como esta creo que el Celta no se puede quejar. No hay más que verlos. ¡Nolito Selección! ¡Nolito Selección! Ahí estaban, qué grandes los pequeños, ¿eh? Nolito Selección. Hasta ellos lo piden. Lo pedíamos nosotros la semana pasada. La pregunta que hacíamos a través de las redes sociales era si Nolito debería ir a la selección. Declaraciones de... Ahora hablamos del vídeo, pero ya aprovechamos de Cota. Hablamos de Cota, que el médico del Celta de Vigo y médico de la selección, que decía que había no solo Nolito, sino varios jugadores del Celta que podían ser seleccionados, que tenían opciones. ¿Cuál es el otro? Nos falta o el otro o los otros. Nolito, ¿y quién más puede ser un jugador que pueda ir a la selección? Es complicado, obviamente, pero quizá podríamos hablar de Fontás, un jugador que está haciendo una temporada interesante, más allá de que en este momento esté lesionado y según parece esté apurando los plazos para estar el próximo sábado en el Camp Nou, pero también al parecer no va a llegar. Pero quizás sea el otro jugador en gran forma de la plantilla, porque el resto son extranjeros. Igual, ¿no? Sí, yo igual que Gustavo, me parece que es Fontás, porque es quizás donde hay mayor déficit en la selección, en los centrales, donde la cosa está un poquito más defectuoso ahora mismo y quizás el otro que podríamos pensar era Hugo Mayo, porque el lateral derecho yo lo veo más completo, más donde hay más superávit de jugadores buenos españoles y Fontás sí que podría tener un hueco en esta selección, una selección que juega un juego de toque, un juego de tiki-taka que se dice, y ahí Fontás podría encajar bien. ¿Te viste bien en el vídeo?
Sí, como siempre. Como siempre. Salió tu peña, ¿no? La peña en la que estás. Sí, ahí el local de Comando Celta en el estadio, pues un poquito como calentamos el ambiente antes de los partidos. Pero ese local es justo debajo del estadio. Nada, que tenéis que salir, entrar en el campo. Sí, al lado de la puerta 12, que es la puerta por la que entramos nosotros. Y lo tienen fenomenal. Es todo muy fácil, ¿eh? La hay que decir la verdad. Son completos, música, bebida, todo. Lo tienen brillante, es espectacular como lo tienen. ¿Solo es de vuestra peña o compartís? No, lo gestionamos nosotros, pero aparte hay material. Sobre todo el local está, sobre todo para que podamos tener el material a mano. Lo que son los bombos, banderas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces lo compartimos con más peñas, que para ellos también es una facilidad tener todo eso a mano en Balaidos para el momento de llevarlo a la grada, ¿no? Bueno, también hay una sorpresa del día ese que estuvimos hablando con Javi, bueno, con todos los que venimos aquí a charlar sobre el Celta. Martí. Sí, es una sorpresa para ti. Una sorpresa para mí. Para ti, sí. A ver si tenemos el vídeo, por favor, si pueden poner el vídeo de la sorpresa, nos encantaría. Es otro vídeo que hicimos pequeñito, que es una apuesta que te hicieron. Una apuesta. Sí. Diego, si no metes antimina, si metes antimina me invitas a una cena, si no te invito yo. Ahí lo tienes. Creo que es la primera vez que participo en una apuesta sin saberlo. Yo además gano. ¿Qué te parece? Pues nada, Javi, que me debes una cena, por día y fecha, y ya está. Para todos, hombre, para todos. Ah, no sé. Ahora la hacemos más amplia la cena, que se moje. Sí, la Estrella Galicia. Bueno, no funciona muy bien porque falló. Efecto espirituoso total. Tengo que decir que este año hice dos apuestas y gané las dos. ¿Sí? Y una fue de que España perdía 2-0 contra Chile. Gracias. Y aún estoy esperando por esa cena. Bueno, espero que la de Javi que cumpla, ¿verdad? No tarde tanto en llegar. Bueno, pues me sorpresa. Mira, yo ya gané. Una sorpresa. Ya venís a trabajar, ya tenés la cena pronta. ¿Qué más quieres? Pues no sé si queréis seguir a aportar algo más del vídeo, Carla. Bueno, yo creo que sin duda es para repetir. Yo al menos me he quedado con ganas de más, no sé. ¿Vamos a ir siempre a Balaidos? Sí. Que nos busque, la gente que nos busque, que busque las cámaras. Yo al menos lo voy a apuntar, ya lo aviso. La verdad que sí, la pasamos genial, y de todo corazón lo digo. La pasamos genial con la gente de Las Peñas, bueno, nos atendió acá, impresionante. Nos dio de beber también, hay que decirlo. Sí. Agua mineral. En el trabajo no sé. No, eso está clarísimo, ¿no? Y la verdad que se pasa genial. La previa de un partido, yo lo veía como espectador, pero no lo veía con las peñas. Siempre iba al campo, cuando trabajaba iba directamente a la cabina de radio. Entonces no lo vivís la parte de afuera las horas antes, ¿sabes? Y supongo, David, que un partido Celta Levante un viernes pierde mucho, ¿no? Yo creo que sobre todo esto tiene que ser un añadido más para que la gente se anime a ir al fútbol. Que sepa que un poquito antes del partido siempre puede tomarse algo por los bares alrededor de Balaídos, o si prefiere unirse a una peña, pues sentir y vivir el partido con gente que lo siente y lo vive como lo vive él. Y tener ese añadido, que el fútbol no sea solo llegar 90 minutos e irte para tu casa, ¿no? Que sea un poquito desde una hora, dos horas, lo que el horario permita, y después si aún por encima pues el Celta te da con buen resultado, pues a lo mejor media hora, una hora más después del partido, ¿no? Ah, porque se quedan después del partido. Hombre, si se gana, hay que celebrarlo. Ustedes no se pierden una, es increíble. Está bien. Antes de irnos a publicidad, la que triunfó fue Carla, porque Javi no me contó lo de la apuesta, pero sí me dijo que en el estadio que hablaran bastante de Carla. David, bueno, tengo que decir una cosa, además, que aquí tenemos que Javi nos dice que está perdido en Asturias. Está perdido en Asturias. Viéndonos desde allí en Vía Gol. Pues muy bien, Javi. A través de internet, un saludo, Javi. Sí. Así me gusta, cumple. Que cumpla. El martes que viene aquí, queremos tenerlo aquí. Javi, muy celtista, pero no te vi ningún distintivo del Celta en tu indumentaria. Uno de los patrocinadores. Bien apuntado, Gustavo. David, yo decía que Carla triunfara. Algún cántico tenemos que prepararle para ella, ¿no? Para Carla. Ya, o sea, tiene que ser protagonista ya. Tengo que venirse a la grada a verlo con nosotros, ¿no? Bueno, yo si me invitan, entonces voy a tener que ir a la grada. Yo todo lo que me inviten, yo todo voy. O sea que si es por invitar, ya sabéis. A la cena también me podéis invitar. Que no sea Javi. Bueno, pues vamos a hablar también un poquito del Depor, pero vamos a irnos a publicidad, pero recordamos que vamos a hablar con Iván Fandiño, ¿no? Hoy también está para contarnos cómo lo está viviendo desde allí. Que le estamos dando suerte, la verdad, este programa. Desde que empezamos, llevamos los programas. ¿En español? Mejor resultado que juego. O
Sí, tuvieron mucha suerte. Al final lo que vale, el resultado. Sí. Sí. Desde que nosotros estamos emitiendo, llevan tantos puntos como el resto de liga. 4 puntos y antes llevaban otros 4. Ah, sí, cinco tenían, creo, ¿no? ¿Cinco? Ahora tienen, vale, ahora tienen 8, tienes razón. Sí, sí, le estamos dando mucha suerte, yo no sé cómo será la cosa. Bueno, pues nos vamos a Publi, a la vuelta hablamos con Iván Fandiño y hablamos de más cosas del Depor y también del Celta, que nos queda mucho por hablar. Pues claro que la radio ha cambiado, amigo. Yo me acuerdo cuando hacíamos aquellos programas de información deportiva en los que estábamos en los campos contando lo que pasaba en La Lomba, de Villa García, en San Pedro de Marín, en el campo del Bueu, y ahora ya no es lo mismo. Ahora todo es Real Madrid, Barcelona, Messi, Cristiano Ronaldo. No están con el pueblo. Por eso nosotros queremos hacer el Laberinto Deportivo. Me he rodeado un equipo de gente, veteranos algunos, que llevan muchos años haciendo información deportiva, y otros chavales jóvenes que apuntan mucho y quieren aprender en esto, y vamos a estar contándoos todo lo que pase en todos los campos de la provincia de Pontevedra. Sintoniza en tu FM vía Gestiona Radio Galicia. Y ahora también, os de Resero receta tradicional. Los chorizos de toda la vida, elaborados de forma artesana. Los encontrarás en el complejo Os de Resero de Acañiza. Variedad, calidad y selección para paladares exquisitos. Complejo Os de Resero, y disfruta de lo bueno. El placer de comer está en Peregrinus Restaurante. Somos especialistas en preparar el pulpo. Todos los días contamos con una pulpeira para el mediodía y la noche. También preparamos deliciosas carnes a la brasa. Tenemos menú con churrasco por solo 7,50 euros. Visítanos en Ourense y ahora también en Vigo. Restaurante Peregrinus. Estamos en calle Urzaiz 5, en el centro de Vigo. Rede de puntos, móvete. Rede de unidades de promoción de ejercicio. Universidades activas. Empresas en acción. Ejercicio es saúde. Escolas activas. Galicia camiña. Para todos los galegos, para toda Galicia. Galicia saudable, saúde por ti. Los amantes de las mejores carnes a la brasa tienen un lugar de excepción en Arroda. Pescados y carne de primera en Arroda, Vigo. Ofrecemos servicio a domicilio. Pueden realizar sus reservas llamando al 986 29 73 71 o 986 29 46 83. Ven a visitarnos en Avenida Florida 150, Vigo. Seguimos en Vía Gol, hablando un poquito de fútbol, hablando un poquito del Celta, hablando un poquito del Depor, y vamos a llamar a Iván Fandiño. Vamos a esperar un momentito porque en publicidad me decías, Pablo, que no te di paso, no te di bola, y que tú decías que Nolito no debería ir a la selección. Yo creo que no. Yo creo que la selección no necesita a Nolito por el estilo de jugadores que tiene por en esa posición, y luego que sería perjudicial para el Celta a estas alturas de temporada. Bueno, no, yo creo que... Yo siempre lo digo, el fútbol es un negocio, la selección viene a jugar a balaídos, no le cuesta nada a Del Bosque convocar a alguien del Celta, y creo que Nolito hoy por hoy
No sé si se merece ir al Mundial ni nada de eso, pero jugar aquí un partido amistoso, yo creo que sí. Yo me reitero en lo que dije el otro día. Creo que si Del Bosque piensa en Nolito para un futuro, está bien que empiece a convocarlo en este partido Balaídos. Pero si simplemente es un reclamo para atraer más público a Balaídos, no lo considero. Pero puede despistar, como dice él, puede ser malo para el Celta porque pueda despistar al jugador. No creo. En este momento, la verdad es que, aparte de ser un premio para un jugador que está realizando una gran temporada, posiblemente después los rivales de entidad, entre comillas, que le quedan a la selección en la fase de clasificación en este año son de escaso nivel, con lo cual, bueno, pues creo que podría estar y sin sufrir un mayor desgaste, ¿no? Yo me juego otra cena con Javi, se la devuelvo, a que Nolito sí que va a estar con la selección en la próxima convocatoria. Yo creo que sí, fijo. Yo creo que perdí la cena, porque ¿sí? Sí, Del Bosque es muy de los suyos, no es de cambiar a mucha gente. Cambió por el mal resultado del Mundial, hay que decir la verdad, porque si el resultado fuera bueno, no se iban a retirar muchos jugadores que se retiraron, porque están cumpliendo sus clubes también. Ahí están los casos de Xavi y de los dos. Todo. Exactamente, Xavi Alonso es espectacular lo que está jugando. Y se ha retirado porque, bueno, tenía que haber cambios y una revolución dentro de la selección, nada más. Pero él es muy de los suyos, Del Bosque es muy de los suyos. Nunca lo dejó tirado a ninguno. Ni a Casillas en su peor momento. Es que bueno, nosotros discutiendo si Nolito va a ir a la selección o no. Y en Coruña, ¿qué estarán pensando? Vaya punto más bueno contra el Español. Iván, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Un puntito que sabe a gloria, ¿no? Decíamos aquí antes que mejor un punto que de juego, que el juego que no fuera tan bueno, que el Español fuera superior. Desde luego que sí, la verdad es que tenemos que dar las gracias una vez más a Fabricio, que ayer supo portarse y conseguir que el Deportivo no encajase ni un gol. Perdón, antes de ayer, que ya han pasado dos días. Aquí se está viviendo, bueno, pues eso, con calma esa jornada de descanso, porque hoy y ayer se ha descansado, mañana se reanudan los entrenamientos. Y la verdad es que el Deportivo de La Coruña ha ganado un puntito fuera de casa que nos viene de perlas de cara a intentar consolidar la categoría. Yo pienso, Iván, que cuando el portero es el mejor del equipo, algo va mal. Eso siempre se dice. Y vi un resumen bastante completo y vi al Deportivo muy débil, que se salvó en Barcelona de una goleada. Sí, desde luego que sí, en muchas cosas coincido contigo. A veces no se pueden echar, pues eso, las campanas al vuelo. Cuando hablamos del Deportivo de La Coruña, hablamos del equipo que en estos momentos posee el Depor. Y la verdad es que hablábamos de 11 Maradonas hace escasos 15 días, cuando se conseguía esa victoria frente a Valencia por 3-0. Y ahora hay que hablar, pues eso, de la cruda realidad. El Depor tiene que ir consiguiendo poco a poco puntos, y este que hemos conseguido en Cornellá, en frente al Español, la verdad es que sabe a victoria. Cierto, sí. Es lo que tú comentas, Víctor, que el Depor atrás no estuvo realmente bien. Luego se habla, o por lo menos se trataba en rueda de prensa, el tema de Lucas Pérez, que también ha sido, pues eso, un contratiempo de última hora para el Deportivo de La Coruña. Y quizás el Depor, con la plantilla que tiene, que no se puede estirar muchísimo, pues si le falta uno de los peones o alguna que otra pieza del ajedrez, pues las cosas no son tan fáciles, ¿no? Sí, la verdad que se le va a complicar. Yo lo que veo, la defensa muy, muy débil, con muchos altibajos. Nada que ver con el partido del Valencia, nada que ver, vi otro Depor totalmente. Yo os estoy viendo muy pesimistas. De los seis últimos puntos, el Depor ha sacado cuatro, que bueno, ganarle al Valencia, pero empatar al Español. Pero el fútbol y la liga, si no sos regular, te va a pasar factura. Y eso siempre pasa. Y si la semana que viene le ganan al Getafe y bueno, se ponen a 5 puntos del Celta, muy bien, puede pasar tranquilamente. Y yo me alegraría que es un equipo gallego, te lo digo sinceramente.
Hombre, no sé... cierto es que el Deportivo, perdona, Víctor, la pareja de centrales no funcionó igual que frente a Valencia. No fue la misma pareja de centrales y yo creo que la línea defensiva estuvo bastante desquista de ella. Algo, una tónica más o menos habitual en este comienzo de liga en el Deportivo de La Coruña. Pero apuntando, pues eso, el hecho de que se le ganó al Valencia, se empató con el Español y si se le gana a Getafe en casa, las cosas se ponen un poco mejor, ¿no? Sí, la verdad que lo mejor son los puntos, pero yo hablo de la regularidad de un equipo que no lo veo, no lo veo. Vimos un espejismo para mí con el Valencia, ya te vuelvo a repetir, no vi todo el partido del Deportivo, un gran resumen y vi cosas que digo, uff, si siguen jugando así, este Deportivo lo veo ya pasando muchos apuros en fin de año. Eso lo llevamos viendo toda la temporada. Y, Iván, soy Gustavo. Perdón. Sí, habla. Sí, no, quería comentarte. Que suena dulce el recuerdo, porque acabamos de recibir 4 de los 6 premios a los que se nos nominaba en la Liga de Fútbol Profesional en la categoría adelante. Y bueno, pues aquí también estamos, eso, exultantes. Insua, Manuel Pablo, Lux y Juan Domínguez acaban de recibir un premio, pues en este caso al defensa más limpio, al mejor central. Lo he dicho, que aquí estamos más o menos tranquilos después. Oye, del partido frente David, a España, yo no sé qué pasa en Coruña, que siempre viven del pasado, ¿no? Esta gala de nominaciones, mejor que mejor. Siempre viven del pasado, David. No, un equipo que doblaba en presupuesto a la mayoría, si no consigue todos los premios de la liga y subir, pues sería una decepción. Tenía la mejor plantilla de forma sobrada. De todas maneras, hombre, el Deportivo no doblaba el presupuesto de la mayoría. A la mayoría, si no lo doblaba, lo que desde luego en deuda sí que lo doblaba. Había presupuestos superiores al Deportivo. Caso del Mallorca, que lo llevaba un amigo, José Luis Oltra, tenía un presupuesto mucho mayor que el del Deportivo y no consiguió ascenso. Bueno, seguimos. No, yo quería comentarte, perdona Iván, soy Gustavo, quería comentarte con respecto al partido, sí que lo vi prácticamente todo, exceptuando los primeros 10 minutos, y más allá de la debilidad defensiva, que me pareció alarmante y que increíblemente, escuchando a unos colegas vuestros de una radio, al finalizar entrevistaron a los dos centrales y les dieron la enhorabuena por el grandísimo partido que habían realizado. Con todos mis respetos, me pareció casi un insulto porque realmente no estuvieron individualmente bien. Pero fuera de eso, creo que más allá de la debilidad defensiva que la hubo y de que a eso contribuyó también la poca sujeción de medio campo, hubo otro síntoma de alarma, que es que el Deportivo, jugando a lo que jugó contra el Valencia, no fue capaz de sacar ni una sola contra. Ni una sola contra. La transición fue horrible. O sea, fue robo de pelota e inmediatamente, como el buen marido, entregó todo en casa rápidamente, ¿no? Y entonces, creo que ese es todavía... Es un síntoma más alarmante que el de la fragilidad defensiva. Sí, no sé si está. No llegaron a puerto. No sé, es de alguna forma de demonizar a lo que se ha vanagloriado hace una semana, ¿no? Ni son tan malos ni son tan buenos, ¿no? Yo creo que ahora mismo no son tan malos. Y si hablo de compañeros de aquí, no sé cuál ha sido la emisora o a lo mejor la televisión que has escuchado, seguramente han tenido razones por las cuales solicitar a la pareja de centrales. Cuando hablamos de la contra, pues mira, a veces salen las cosas y otras veces no. El otro día quedaba con uno de los jugadores yo para tomarme algo y me dijo, tú tranquilo que el resto de compañeros tuyos va a decir que hoy, durante los 90 minutos, hubo 12 maradones en el campo, pero es un partido, no se puede juzgar. Pero no se puede juzgar a un partido para bien y a un partido para mal. Así es como lo vemos aquí en La Coruña y así es como entiendo yo el fútbol. Es decir, a veces salen las cosas bien, otras veces salen mal. Pero ni el Deportivo es tan bueno, ni el Deportivo es tan malo. Iván, y para la semana, el Getafe, partido contra el Getafe, ¿qué expectativas tienes?
Partido complicado. Partido complicado como todo lo que juega el Deportivo en Liga. Sobre todo porque lo hablábamos la semana pasada, algo con lo que yo estaba muy de acuerdo con vosotros. El Deportivo tiene una Liga en la que se va a batir con 4 o 5 equipos de primera división, los más débiles, sobre todo por presupuesto, pues no dábamos por ese presupuesto escaso que tiene el Deportivo de La Coruña. Frente al Getafe, es un equipo que viene fuerte, es un equipo que más o menos está sentado en la categoría, cosa que a nosotros no nos pasa, porque es nuestro primer año en primera, después del descenso, y todos los partidos, si no se juegan como debemos, y más aquí en nuestro feudo, en casa, se pueden complicar y mucho. Yo al Depor, pues eso, lo veo como lo que acabáis de apuntar. Es decir, que tiene partidos en los que realmente resuelve y otros en los que existe una descompensación entre líneas que te hacen dar un poco apurado. No podemos pensar siempre en el portero y, como muy bien apuntaba Víctor, si el portero es el que nos va a salvar... Yo a Iván lo veo muy pesimista. Bueno. Pero no, para nada, realista. Es decir, veo que el Depor tiene posibilidades de quedarse en primera división, que hoy por hoy, pese a que le pese, es el objetivo real que tiene el equipo, aparte de afianzarse en la categoría, pues eso, pues lo que le gusta a muchos, hacer algo de pelillas para que el próximo año pues pueda ser mejor a la hora de comprar a gente. Bueno, Iván, pues para la semana nos cuentas qué ha sucedido contra el Getafe, si te apetece, vuelves a entrar el próximo martes con nosotros un ratito en este Vía Gol. Y nada, pues lo dicho. La semana que viene más, Iván. Pues venga, mucha suerte. Nos vemos las próximas semanas. Nos vemos, semanas. Iván. Suerte. Un abrazo. Yo sigo diciendo que son muy pesimistas en Coruña. Tiene un calendario ahora bastante más sencillo. Getafe en casa, Córdoba fuera, Real Sociedad en casa, que no está jugando nada bien. Es la oportunidad de por lo menos hacer un pequeño saco de puntos para que vivan un poquito más tranquilo. Pero es que es una arma, es como decía Iván, es un arma de doble filo. Si le sale bien es fenomenal, pero si le sale mal y no logra puntos ante equipos de ahí abajo, dirán a quién le vamos a sacar puntos. Yo lo veo muy débil, como decía Gustavo, en defensa. Y como apuntó bien Gustavo, no llegaron a puerta el otro día. No llegaron a puerta. Tiraron una vez en 90 minutos. Y eso es muy complicado en un equipo. Bueno, sí. si le sirve para sacar un empate en un campo que... Ya, bueno, pero no te va a volver a ocurrir. Claro, eso es suerte, eso es un partido. El Español tuvo... Hay que disfrutar del presente, hay que ir partido a partido, ¿no, Pablo? Como dice el Cholo. Yo creo que el Deportivo yo lo veo igual. Desde el inicio de temporada igual, del Valencia, es que el gran error fue el Valencia, que no jugó absolutamente a nada. Las transiciones muy lentas, Parejo, que es el alma, el que mueve el Valencia, perdía todos los balones, que también hay que decir la presión del centro del campo del D, porque sí que en estos partidos no presionaba. Pero bueno, yo lo que veo que el Deportivo todavía no está muy conjuntado como tiene que estar ya a este nivel de temporada. Va a sufrir mucho y bueno, para nosotros mejor, ¿verdad? Sí. Va a tener la suerte sobre todo de esta temporada, que yo creo que hay equipos igual o peores que él en la categoría. Sí. Elche, Almería, están Getafe, Córdoba... El Levante no lo metes ahí. Levante también, sí. Córdoba. Hay muchos haciendo méritos. El nivel es muy bajo. Sí. Pero... Sobre todo Córdoba lo veo con una plantilla muy, muy limitadita. Y eso que es la mejor liga del mundo. Claro, se vende como la mejor liga del mundo, pero... 20 equipos y es mucho. Y eso también hace disminuir el nivel general. Pero volviendo a lo del Depor, creo que el Depor tiene una gran reválida el próximo viernes con el Getafe. Porque es un partido totalmente diferente a los que se ha enfrentado hasta ahora, y salvo el del Valencia, en el cual ganó. Ahora recibe un Getafe con cierta necesidad de puntos, igual que el Deportivo, y ante el cual no le va a valer presionar el medio campo y robar y salir, sino llevar la iniciativa del juego, porque el Getafe no la va a asumir. Y entonces ahí se verá, esa es la verdadera reválida para el Depor. Esto es increíble. A mí me da la impresión de que si nos tenemos que jugar otra cena con Javi, soy el único que dice que ganaría el Depor, que va a ganar el Depor el viernes. ¿Te parece? Yo creo que sí. Es un equipo que tiene... Lo vi muy mal. Para salir de esta situación. Lo vi muy mal el otro día. Me huele a partido de empate. ¿Sí? Sí, porque... A mí también victoria al Getafe y de verdad que no la deseo, ¿eh? Pero no sé, veo al Deportivo
demasiado dubitativo y en su campo le va a costar mucho. Bueno, sois muy pesimistas con el Depor. Vamos a ver qué le pasa al Celta esta semana, este sábado a las 8, en el campo del Barça, en el Camp Nou, que decíamos, Carla, ahí a través de las redes sociales, lanzábamos esa pregunta. Vamos a recordarla porque te tenemos ahí un poquito abandonada. Te dábamos el protagonismo en el vídeo. Nada, primero comentar que respecto del Deportivo que estabais hablando, que Manu Rodríguez nos dice que los premios recibidos que nos sorprenden, porque Tebas fue su salvador, que coloca al Endoiro de embajador de la Liga y bolos de verano, y que Nolito tiene más goles que cualquier jugador de banda de la selección. Además de que Javi Báez, nuestro colaborador, nos dice que estamos todos invitados a vivir un partido con los chicos de Centolos, porque que no volveremos a ser los mismos. Se acepta, ¿verdad? Se acepta la invitación de Javi. Y nada, bueno, la pregunta era que qué puntos a favor podría sacar el Celta del partido en el Camp Nou. Si hay alguna posibilidad. ¿Firmamos de un empate? Que va nunca, ¿no? Antes de un partido. Una victoria aquí en el Camp Nou. Vos decís que no. Diego. Nunca se firma un empate. ¿De qué te sirve un empate en el Camp Nou? Pero mira, hay que ser realistas. Tenemos que decir, estamos viendo imágenes del año pasado, la temporada pasada, un 3-0, que bueno, vale. queda muy lejos ya. Vale, está bien. Y mal pitado, por cierto. Pero hoy tenemos a Messi en su mejor momento de vuelta. Creo que es uno de los mejores jugadores del mundo. Entre los dos mejores. El mejor, pero está en muy ahora mismo buen diríais que es el mejor. No queremos entrar en esa polémica, no vamos a caer en lo mismo de siempre. Pero diríais que es mejor Messi. Ahora mismo es Messi mejor que Cristiano Ronaldo. Ahora mismo el mejor es Luis Suárez. Y si te muerde irá para casa. Cristiano Ronaldo, qué jugador. Es de la cantera. Es de la cantera más prolífica de Sudamérica, del club Nacional de Fútbol. Y entonces es el mejor. Y no se habla más. No, pero o sea, bueno, del mordisco entonces no decimos. Ya tenemos un tridente ahí que Luis Suárez, Messi, Neymar. Y todavía, por decir de algo, Iniesta por ahí abajo. Tiene un equipazo. ¿A qué sí la verdad? Vamos a jugar contra uno de los mejores equipos del mundo. Sí. Y aplicando un poquito vamos a dejar también un poco bajar la pelota al piso, como se dice. Y aplicando un poquito la psicología del futbolista, viene de perder contra el Madrid. ¿Eso es bueno para nosotros o es malo? Eso es malo para nosotros. Más que nada nos van a comer. No nos van a comer, eso también depende del Celta, de cómo aguante, de cómo presione también el centro del campo que tiene el Barça. Si al Barça le presionas en el centro del campo, le puedes hacer mucho daño luego a la contra con Nolito y con Larry Bay, lógicamente abriendo espacio para las bandas del Celta. Lo que puede afectar, yo creo que al Barça no le va a afectar la derrota, sino que lo va a animar más. Sobre todo con el factor campo que tiene. Aparte van con líderes, o sea que sí, la verdad, vamos a jugar con el líder, con líder con el Sevilla, pero van con líder. A mí lo que me sorprendió es el compatriota aquí vuestro. La verdad es que tuvo 70 minutos que para ser los primeros en 4 meses fueron impresionantes. Y ahora, llegando a su campo la primera vez ante su afición, va a querer demostrar que vale 80 millones y que... Sin duda. Y va a ser el jugador más motivado que va a haber en el campo, así del como, parte del Barça. Así como Messi o Neymar pueden estar más tranquilos. Berizzo, es un partido más para ellos. Desde luego, Berizzo, para si nos estás es viendo, lleva el B. Lleva el B y deja descansar a los chavales. Yo, aparte de eso, creo que el Celta tiene posibilidades de puntuar por primera vez en muchos años. Es un equipo que compite con Europa. En muchos años el Celta tiene opciones de puntuar. Son los primeros 15 minutos para mí de un partido. El Barça, si llega a meter un gol dentro de los 15 minutos, no puede meter una goleada. Eso es así. Y el Barça con huecos es criminal. Pero yo creo que el Celta, si aguanta los primeros 15 minutos, le pega un achuchón, como se dice, un buen sustito. Cambia la mentalidad, entonces... Yo el problema que le veo es que, a pesar de que pueda suceder eso, el Barça tiene tantos ases en la manga, claro, que aunque le achuches, aunque le aguantes, aunque llegues al minuto 70 con 0-0, que ya ha pasado multitud de partidos en el Nou Camp, está Messi, está Neymar, tiene por detrás a Rakitic, saca gente desde el banquillo muy buena, que te la pueden liar en cualquier momento. Entonces, al final, las posibilidades del Celta se reducen a muy poquito, incluso de un empate. Lo más normal y lo más común sería que el Barça ganara por eso, porque es que el potencial es tan grande y es tan enorme que es muy difícil. Pero bueno, trayendo un punto para nosotros sería fantástico, hay que decir la verdad. Sí, y más en la posición en un campo que nunca se ha ganado, sacar un punto sería un buen resultado. Firmarlo ante la acción, no, porque el fútbol, por eso es el deporte más bello, porque puede pasar cualquier cosa en cualquier momento contra el rival que sea. Pero decirle a Berizzo si no lo firmara. O sea, ¿cómo lo firma? Pero de luego, si en el minuto 70 va 1-1, lo va a aguantar seguro. Hombre, es así. Yo sí, bueno, lo sé. Sin duda.
Luego el enfermo soy yo, el que está mal esta semana soy yo, pero veo que sois pesimistas todos. No somos pesimistas, somos realistas, es imposible. El que viniste de negro fuiste. Claro, pero es que hay que ser reales contra quién te vas a enfrentar. No te vas a enfrentar ni contra el Atlético de Madrid, que le podés hacer un Villarreal. Es nuestra competición, te vas a enfrentar al segundo o tercer equipo del mundo. Hay que decirlo, ¿no? Ni primero, está entre los tres primeros cuatro. Están ahí siempre, el Madrid, el Barça y dos más, y además, el Bayern. La historia está ahí. Ha habido mejores Celtas que el de ahora, con mucha diferencia, y peores Barças que el de ahora, que se han enfrentado no hace tanto, y el Celta nunca va a sacar de ahí tres puntos. Claro. Entonces, al final eso quiere decir. Es muy difícil el Camp Nou también, por las dimensiones que tiene el campo, los jugadores del Barça lo tienen ya asumido, juegan de memoria. Es muy difícil el campo. Mismo para los grandes es muy difícil ir a jugar al Barça de tú a tú. La presión también de ser un equipo también muy joven, el Celta, de encontrarse en el Camp Nou con un estadio lleno. Eso con... para mí es un punto favorable, ser tan joven, porque los jóvenes tiran más, son más tirar para adelante, más ¿sabes? Ganas, ¿no? Claro, un tío que ya tiene una edad jugando al fútbol, sabe que va al Camp Nou, va a ir ya sabe lo que... Un joven quiere llevarse el mundo por delante y es lo único que hace falta para ganarle al Barcelona, llevártelo por delante, o si no, no le ganas. Pablo, ¿los chicos del Celta B nos están viendo? Sí, seguro. De hecho, me comentaron antes que sí. Las maletas. De hecho, le mandamos un saludo a toda la plantilla del Celta B. Uh-huh. Que espabilen, eso sí, que tienen que arrancar. Y ¿cuándo juegan ustedes? El Celta B juega el domingo contra en Avilés. ¿En Avilés? Sí. ¿Y qué tal va el equipo? El Celta B empezó muy bien, pero la verdad está flojeando, la verdad. ¿Sí? Bajo mi punto de vista, el entrenador no puede hacer rotaciones e intentar quedar bien con todos los jugadores de la plantilla, incluidos juveniles. Es segunda B y tiene que actuar como equipo. Y no, estás duro, ¿eh? No, la verdad, te vas a quedar sin trabajo. La verdad que sí. No, le falta su parte de razón. Hicieron una plantilla del Celta B muy, muy extensa, ¿sí? Creo que tiene 23 o 24 fichas, que para un equipo de segunda B es muchísimo. Y Freddy está con una política de rotaciones que no parece alumno avanzado de Luis Enrique. ¿No crees que es secundario en un B la clasificación? A ver, no desciendas, pero... lo importante es preparar a los jugadores para... Sí, pero el año pasado empezamos también así, como era secundario, y después cuando quisieron volver a sacar la cabeza... Este año se compró la plaza, porque si no el equipo había descendido, ¿no? Estaba en tercera. Sí, efectivamente, bueno, no, la verdad no he visto mucho al Celta B durante esta temporada, sí la temporada pasada, pero... Sí he percibido incluso algún malestar por esas rotaciones e incluso por alguna situación en la cual jugadores que habían entrenado con el primer equipo y bajaron para un partido que se jugó en Balaídos, pues que no habían sido alineados, ¿no? No sé exactamente si me corroborarás o me confirmarás si es así o no. Efectivamente, sí. Yo lo he oído simplemente, le tengo mucha estima a Freddy, al entrenador, me parece un muy buen entrenador, además de buena persona, y bueno, le deseo la mayor de las suertes, pero evidentemente la trayectoria se asemeja un poco a la del año pasado, ya a estas alturas. Y bueno, hay que empezar a ponerle remedio al tema. ¿Será el entrenador que rota o lo mandarán de arriba? ¿En qué puesto está el Celta B ahora mismo? El Celta B... Séptimo, ¿no? Está séptimo. Sí. Está como la primera partida. Pero es que el año pasado fue líder, ¿eh? El año pasado, en las primeras cinco jornadas, el Celta B era líder. Y esta temporada igual, hasta la tercera jornada. La segunda B es muy buca, muy peligrosa. Los dos últimos partidos han encajado 8 goles. 8 goles en segunda B es muchísimo. O sea, es una categoría en la que normalmente los partidos se deciden por diferencias de 1-0, 2-1. O sea, encajar 8 goles en dos partidos es muy preocupante. Tienes que establecer una base de 11... tipo, y luego ir metiendo, ir convocando poco a poco. Si quieres juveniles, si hay alguna lesión, pues puedes ir metiéndoles poco a poco, porque el físico es todo en segunda B. Y los juveniles no tienen ese físico. Sí, yo creo que al final el problema que se ha encontrado Freddy es eso, una plantilla extensísima para lo que es la categoría. O sea. Hablé, ¿qué te dicen los jugadores? Y después hay otro tema, y es que las dificultades de entrenar un filial. El filial... no deja de ser un equipo hecho a la medida del equipo mayor, con lo cual las necesidades que tenga el equipo mayor durante la semana son cubiertas por jugadores del filial,
Con lo cual te encuentras con que durante la semana no entrenan, no entrenas con todos tus jugadores que hasta tienes jueves, en la plantilla, o viernes o incluso más. No es fácil. La labor de un entrenador de filial es complicada y en algunos momentos ingrata, ¿no? Bueno, ya que nos están viendo los jugadores, aprovechamos que cuando quieran venir por aquí por los estudios de Vía Televisión, a Vía Gol, los martes aquí estamos, a las 11, 11 y cuarto, arrancamos. Un consultorio psicológico. Que venga, a ver qué está pasando. Yo también de psicología puedo echar una mano. Sí. Y hablé con Luis Suárez, o sea que no hay. Sí, no hay... Sí. ¿Ya hablaste para el partido contra el Celta? Dijiste afloja un poquito. Claro, claro, eso es. Eso es. No muerdas. No muerdas, por favor. La semana pasada, hay una cosa que quería hablar contigo, Pablo. La semana pasada lanzábamos algo así al aire, como era ¿por qué se fuera Joel? ¿Mm? Y la gente, la verdad, es que me preguntó. Me preguntó esta semana. Porque, y Javi también decía: bueno, nosotros teníamos otro punto de vista de qué había pasado con este jugador. Y Pablo lo sabe. Sí, según me comentaron fuentes cercanas al jugador ya en su día en... Eso está muy visto, fue él. Bueno, no. De hecho, no fue él, fueron fuentes cercanas a él y muy cercanas además. Hay que cubrirlo. El jugador, fue la novia. El Celta se comportó en gran parte muy mal con él. Sobre todo por el tema de la prensa, el tema relación club-prensa y jugador. El Celta vendió a la prensa que Joel había rechazado dos ofertas de renovación, cuando eso es mentira. A Joel nunca le llegó ninguna oferta de renovación por parte del Celta. En Moiceleste... Eso es bravo, ¿eh? ¿Sabíamos esto o no? Yo creo que al final ahí siempre hay una guerra entre representante, jugador y club, que a veces el jugador no sabe todo lo que hace el representante y el representante no le dice al jugador todo lo que hace él. Entonces a lo mejor sí que puede ser que Joel pensara una cosa y el club hiciera otra y que su representante estuviera actuando de otra manera. Entonces al final nunca se sabe la historia completa o no todo el mundo sabe lo que realmente pasó. Entonces es complicado en esto. Supongo que el club también estaría interesado en vender porque le interesaba, porque tenía un puesto que tenía superávit y era una forma de ingresar dinero. Entonces ante un jugador que seguramente iba a pedirle una renovación que seguramente sería inasumible para el Celta, pues buscar una solución rápida. Y vuelvo a lanzar la misma pregunta que la semana pasada. ¿Joel pediría una cantidad inasumible para el Celta? No. Hay que saber lo que pediría Joel y hay que saber lo que estaba pidiendo el representante de Joel. Pero da igual, yo creo que el club hizo bien en sacar a Joel, porque como decís. Hombre, tú, ahora está bien porque Sergio está muy bien. Bueno, pero Sergio y el chaval que viene por abajo también es muy bueno. Que le están haciendo bastante camino, ¿no? ¿Eh? A Rubén. Rubén es muy bueno. Está muy cubierto. Yo, por lo menos, siempre fui de la opinión de que para mí era Sergio mejor que Joel. Incluso cuando Joel era titular, a mí siempre me gustó más Sergio y ahora están los Celtas. Lo está demostrando. Exactamente. Y ahora las arcas del Celta crecieron un poquito más. No hay de cualquier forma que sean injusto con Joel porque realizó una temporada muy buena. Salvo algún partido puntual, pero hizo una temporada espectacular. Y, en el Viñamarín o en el Calderón hizo grandes intervenciones. Y además en 38 partidos, que bueno, si dices, paró bien en 3, pero no, estuvo a una muy buena altura. La mayor parte de la temporada, ¿no? Eso, pero sí es verdad que había recambios por detrás que venían siendo internacionales con las selecciones juveniles, como Rubén, titular. De hecho, Rubén ya tenía que pasar para la primera plantilla por contrato. Por tanto, ahí es que para el entrenador eso es una decisión muy complicada, la verdad. Tener 3 porteros de ese nivel... Lo que duele igual son las formas, ¿no? Decir que... ¿Qué hiciste esto? Eres un canterano, que lo diste todo por el Celta, que tienes el Celta en el corazón. Yo creo que, personalmente, es mi opinión, yo creo que a él le sentó muy mal por parte del club. Bueno, haber una despedida, de no aclarar 100% las cosas. Siempre se puede hacer mejor las cosas, pero tampoco nos hicieron tan... No fue un drama. Claro, no, exactamente. No fue casilla, ¿sabes? Que... Todo la movida que hubo con Casillas, bueno, que casi se va a nivel casi nacional. Drama lo tendremos que hacer nosotros. Pero eso es, se va un portero, se fue también López al Milán y bueno, habían comprado otro portero, Casillas tenía que jugar y esto también, Sergio tenía que jugar, Rubén tenía que contrato en primera, uno de los dos tenía que salir afuera. La mejor opción es yo, la de Valencia, venga.
Hay que hacerlo. Yo pues creo que no se actuó tan mal de parte del club. Si no era tampoco. Uno, era otro. Claro. Eso está claro. Uno lo que tenemos claro es que el que va a jugar el sábado va a ser Rubén. No sé, Carla, si tenemos algo en las redes sociales, vamos a ir despidiendo sí, el programa. Nos lanzan una pregunta a nosotros esta nos vez. Nos lanzan una pregunta. Es Javi. Javi está ahí como si estuviera de colaborador hoy. Lanza la pregunta de que si está empeñado el Toto en poner a Pablo Hernández y que hable Penela. Qué cachondo va. No, a ver, está clarísimo, es un fichaje de él, es un jugador que él sabe lo que puede dar, hasta dónde puede llegar, y la forma de que llega a eso que él sabe que puede dar es dándole minutos. Claro. Y lo va a intentar hasta que vea que no da. O sea, yo creo que será el primero que, si ve que no da eso aquí en España, será el primero en no hacerlo. Pero mientras. Hernández, a mí me gustó mucho en Bilbao. ¿Y el viernes no te gustó? El viernes me pareció un buen partido, pero me gustó más en Bilbao. Los últimos 10, 15 minutos me pareció que hizo un muy buen juego de pase en el último metro. Bueno, también lo hizo en este partido, es un pase de gol, ¿verdad? Sí. A mí el otro día me gustó. A mí me gustó también. Fue muy completo, la verdad. Sí. Me gustó. En todas las líneas. Hizo un buen partido, sí. Fue un partido aburrido, pero él lo hizo bastante bien. Simplemente a la velocidad. Él coger la velocidad y saber la velocidad del fútbol español. Bueno, yo lo que quiero es que juegue Santi Mina y que Javi vuelva a apostar, que marca gol, que no lo marque y me lleve otra cena. Bueno, ya jugó, por suerte. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. David, igual no la semana que viene, pero sí la siguiente. Y Pablo, esperamos verte más por aquí. Un placer. Nos vas a contar cosillas de los chicos del Celta B. Háblale de nosotros, si nos ven. Seguro, seguro. Que estamos encantados de que mañana ya me dirán seguramente algunos. Te van a dar. Y deseando venir aquí, seguro. ¿Sí? Seguro. Bueno, pues el martes que viene, más cosillas. Hablaremos, por supuesto, de lo que ha hecho el Celta en el Camp Nou, que esta gente es muy pesimista. Yo soy el único optimista, pues espero, no sé, ganarles otra cena. Hasta la semana que viene. Javi, deja la sidra.